Bienvenidos a esta nueva serie, co-creadores de realidad. Ya sabemos que Kabbalah nos dice que estamos aquí en este plano físico para co-crear, para terminar la creación. Y esta es la clave de esta serie que quiero que tomemos conciencia. Y para eso vamos a ir a uno de los elementos principales de la creación, el agua. El agua tiene mucha más importancia de la que creemos. Primero, somos agua, básicamente. Desde que somos gestados, estamos en un medio netamente acuático, pero nuestro cuerpo es 90% agua en sus orígenes. A medida que vamos desarrollando los huesos, los músculos, la piel, todo eso se va distribuyendo de manera distinta en el cuerpo, pero básicamente somos entre un 60 y un 70% de agua. Ojos, corazón, músculos, pulmones, riñones, cerebro, 80, 90, 70% de agua. La sangre, 90%. Esto es algo importante porque no tomamos dimensión de que no somos un ser material físico. Somos básicamente fluido. Agua. Y esta es la clave que quiero que entendamos, porque el agua tiene muchas propiedades incluso desconcertantes. Coexiste en estado sólido, líquido, gaseoso. La humedad del ambiente es continua. No existe un lugar, por muy seco que sea, que tenga 0% de humedad. Toda la atmósfera es básicamente humedad. Agua. Quiero comenzar hablando sobre los mensajes del agua. Masaru Emoto. Masaru Emoto es un investigador que en 1999 publica un libro que se llama Mensajes del agua sobre su investigación. Esa investigación está basada en sus intuiciones. Sus intuiciones son muy... Por más que era un investigador, estaban basadas en un nivel de entendimiento más allá incluso de sus propias capacidades, según sus propias palabras. Porque él dice, ¿cómo llegué a concluir de hacer estas experiencias? No sé, es un misterio incluso para mí. Solamente, leyendo un libro, encontró esta frase, no hay dos cristales de nieve idénticos. Y dijo, wow. La nieve es agua, y si la nieve en estado cristalino forma cristales, el agua también. Y empezó ese estudio. Rentó un microscopio y en una instalación muy casera, congelaban el agua, iban haciendo pruebas, midiendo, sacando fotos. Y tardó 2 meses de trabajo diario en tomar la primera foto. Esta es la primera foto. Hay un documental muy interesante que se los dejaré después en la descripción. Donde esa es la primera foto que tomó de varias muestras de agua. Con su colega tomaban las fotos. Hasta que afinaron el procedimiento, fueron pasando por muchos procedimientos, pero finalmente el agua la congelan a menos 20 grados durante 3 horas y las fotografías las toman en una habitación a 5 grados bajo cero. Esa diferencia de temperatura hace que el agua se vaya derritiendo desde los menos 20 a los menos 5 con una velocidad que permita poder sacarles la fotografía. Este es el setup de trabajo de laboratorio. Esas son placas de Petri donde ponen 1 mililitro de agua, las congelan y después las miran en el microscopio y le van tomando fotos. Esto es importante porque esas son muestras de agua, son prácticamente 50 muestras
de cada muestra de agua que toman. Y a medida que este experimento fue tomando relevancia, fueron ampliando las aguas, de dónde provenían, de dónde las estudiaban. Empezaron con el agua del grifo, de la canilla, el agua de los lagos, de los ríos de Japón. Pero fue más allá. El inicio, aproximadamente en los 93, empezó el estudio. En el 99, hace la publicación independiente, la primera publicación del libro Los mensajes del agua. Ninguna editorial quería publicarlo, pero parecía relevante. Hizo una edición independiente para amigos y colegas y gente que lo conocía. Pero pasó algo interesante. Los amigos empezaron a pedirle más y más y más libros. Los mismos compraban varias veces los libros, porque eran para regalar. O alguien le había encargado, alguien le había pedido. Incluso hicieron traducciones. Una persona hizo la traducción por su cuenta. No es que estaba contratado por alguien, nada. Sintió la necesidad de quería traducirlo y lo tradujo al inglés. Y de ahí, este libro, originalmente en japonés, fue trascendiendo las fronteras hasta que se hizo un gran fenómeno mundial. Año 99. Recalco este año porque Kabbalah dice que es el inicio del año o la era del Mesías, del Mashiach, en el año 2000. Y fue cuando llegó a conocimiento público esta comprensión del agua. Estamos en 2021. Finalmente, habremos entendido el mensaje en 21 años. Está por verse. Pongo algunas imágenes. Estas fotos son del libro. Les dejaré enlaces para que los puedan ver y un enlace al documental. Pero la premisa era básica. Tomaban muestras de agua, las congelaban y las medían a ver qué cristales proporcionaban. Y esto es algo importante porque se dieron cuenta que no todas las aguas hacían cristales. Masaru Emoto trabajaba con agua, con una máquina de energía electromagnética, y creaba lo que llama, él mismo llama agua ADO, que era agua para tratar, y había obtenido resultados para tratar enfermedades, y personas sanaban con esa agua modificada electromagnéticamente con una máquina. Entonces empezó a pensar que, porque le pedían tratar a personas que estaban en otra ciudad de Japón, estaban internadas, no se podían mover, y empezó a trabajar con las fotos de esas personas. Ponía las fotos de esas personas en el agua, la cargaba electromagnéticamente y se dio cuenta que funcionaba. Pero había veces donde tampoco podía acceder a la foto de la persona. Entonces pensó, ¿y si escribo el nombre? Probó escribiendo el nombre de la persona, cargarla electromagnéticamente, y resultó que también esa agua ADO resultaba con las propiedades que estaba buscando. Y de ahí comenzó todo el experimento. ¿Por qué? Porque a cada muestra de agua, sin importar de dónde viniera, les ponía palabras en distintos idiomas, les ponía imágenes, les pusieron música. Aquí voy a mostrar una selección breve de imágenes donde fue este resultado. Por ejemplo, aquí vemos la palabra gracias en japonés, arigato, escrita, y daba estos cristales. Los cristales siempre cambian, pero siempre hay un patrón que se repite. Amor y gratitud, un cristal, como vemos, mucho más delicado.
otros ejemplos de música. Hay muchos ejemplos de música clásica, pero aquí tomé distintas. Polka, austríaca, Checoslovaquia. Bueno, eso estamos hablando del casi siglo pasado. Hoy ya Checoslovaquia no existe. Pero bueno, es República Checa y República Eslovaca. Son dos ahora, pero la música se mantiene. Polka, música brasilera. No dice qué estilo, pero música brasilera. Será samba no me acuerdo ahora el otro estilo más conocido de Brasil. Tango argentino. Y llamaba la atención, dice, porque en el tango argentino siempre aparecían en parejas. Y dice, wow, qué interesante. Como ven aquí, parejas en los cristales. Como ven, música de distintas partes del mundo crean energías distintas, cristalizaciones distintas. Algo interesante que llevó este estudio, que el agua del grifo de Japón, de Tokio, nunca hizo cristales por sí sola. La sacaban del grifo, la dejaban reposar, la congelaban y se muestra esta imagen que está aquí en el centro. Probaron con Londres, con París, Roma, Venecia, Berna. Berna, en estado natural, había una incipiente cristalización. Pero en general, las aguas, irónicamente, las que se usan para consumir, no generaban ninguna cristalización, eran todas estas estructuras amorfas. El agua de Hong Kong, de Bangkok, de Macao. Y otra vez, la sorpresa, el agua de Buenos Aires, esta es agua de la Canilla, y de Manaus, en Brasil, sí generaban en estado natural cristalización. Algo muy interesante. Y aquí hay algo súper importante y quiero pasar al tema y quiero mostrarles un fragmento de ese documental, porque es lo que vamos a hacer en este programa y es lo que siempre hacemos con la meditación cabalística. Pero bueno, estas son palabras escritas en japonés. Ángel. Y daba esta cristalización. Satán, en japonés, daba esta otra cristalización, la que está abajo, a la izquierda, abajo. Cuando pusieron hagámoslo en plural, daba una cristalización, como vemos, ahí parece una congregación en el centro y los cristales alrededor. Y cuando pusieron solamente hazlo, en singular, es decir, a una persona, un estilo orden, se generó este patrón. Y si miran Satán y hazlo, tienen un parecido. Muy curioso. Cuando no hemos estudiado Kabbalah. Cuando estudiamos Kabbalah nos damos cuenta que el Satán es aquel que nos divide, es aquel que nos separa, es el antagónico que nos desafía. Y cuando hablamos de hazlo, estamos hablando de división, estamos hablando del otro. No es casual que tengan una forma parecida, porque está en la esencia de la división el Satán. Como vemos, el agua responde y sabe más que nosotros. Concepto clave para entender la unidad y la división. Ahora quiero que vean un breve experimento. Esto está en el documental, donde proyectan pensamientos al agua. Simplemente miren. Después llevamos a cabo otro experimento. Uno que implicaba proyectar nuestros pensamientos en el agua y comprobar el efecto de las palabras y los pensamientos humanos. Proyectar el pensamiento en el agua. A través de nuestra página web, reunimos a un grupo de voluntarios para ayudarnos en este experimento. En este experimento, utilizamos dos vasos de agua del grifo de Tokio.
Hay que tener en cuenta que el agua del grifo de Tokio nunca ha formado cristales. A uno de los vasos, todos los participantes le expresaron gratitud, primero en voz alta y luego con los ojos cerrados. Ahora, sin hablar y con los ojos cerrados, enviaremos al agua estos mismos pensamientos positivos. Cerremos los ojos mientras proyectamos nuestros pensamientos durante un minuto. 3 horas después, el agua congelada ya está lista para ser observada. Empezaremos con el agua que se dejó al margen. Como tantas veces antes, de nuevo observamos una ausencia total de formación de cristales en el agua del grifo de Tokio. A continuación, observaremos el agua que se ha expuesto a los pensamientos positivos. ¿Has visto? ¡Es un cristal! ¡Mira! Entonces, de la oscuridad del microscopio, surgió un pequeño cristal y empezó a aumentar lentamente. Al observarlo ampliado, descubrimos la aparición repentina de un único cristal, nítido y simple, como si personificara los pensamientos de los individuos que se habían reunido. Y entonces, en respuesta a las palabras y pensamientos de los participantes, el agua del grifo de Tokio produjo un cristal perfectamente equilibrado. ¿Creías que verías cristales así? No, no lo creía. ¿Qué has sentido al ver los cristales? Ha sido asombroso. Yo, la verdad, era un poco escéptica respecto al resultado. No creía que los pensamientos que enviáramos pudieran afectar de ninguna forma al agua. Pero ahora que lo he visto, sé que es verdad. Esta es una experiencia de los años 90. Hay otras experiencias que se han hecho, incluso se pueden hacer caseras. Hay quienes plantan dos plantitas, a una le ponen odio, amor, y la que tiene la palabra amor crece mucho más. Hay un experimento que también se mostraba en el libro original, que era en frascos ponían arroz cocido y a una le ponían tonto y al otro le decían gracias. Y el que al que le decían gracias estaba radiante, incluso después de un mes, y despedía un aroma casi delicioso, y al que le habían dicho tonto estaba podrido, literalmente. Esto nos da una muy amplia perspectiva. Incluso hay documentales nuevos con nuevas experiencias, nuevas mediciones, con aparatos más modernos y el resultado siempre es el mismo. Esto quiere decir que nuestro pensamiento tiene un poder de proyección muy grande. Nuestra capacidad creadora con la palabra tiene un poder de influencia muy grande. Que el agua lo recibe. Y si vos crees que a vos no te afecta lo que decís, o lo que te dicen, o lo que se piensa en el mundo, el agua lo siente. ¿Pero qué es el agua? Vamos a revisar algunas notas. En hebreo, cielo o cielos, sea singular o plural, se dice shamaim. Y agua se dice maim. Notas una similitud. Los cielos, las aguas.
Si miramos, esta palabra tiene dos letras, la Shin y la Mem, además de la Yud, que es la inicial del nombre Yud Hei Vav Hei. Pero Shin y Mem son letras que se llaman letras madres. Es decir, que en el agua, en los cielos, hay dos de las letras madre. Casualmente el agua y el fuego. Energía electromagnética y energía de materia, de densidad. Si nos vamos a uno de los textos más antiguos, el Sefer Yetzirah, atribuido al patriarca Abraham, Ari Kaplan es el autor de un estudio muy profundo y uno de los libros que se consiguen fácilmente hoy. Pero dice, las tres letras madres, Aleph, Mem, Shin, en el universo son aire, el aire, el agua y el fuego. El cielo fue creado del fuego, la tierra fue creada del agua y el aire del aliento decide entre ellos. Estos son textos místicos. Hay mucha información. Aquí hay mucho más para decir sobre esto, pero vamos a cosas simples para no complicarnos. Dentro del árbol de la vida, la Shin, la Aleph y la Mem son esos canales horizontales que interconectan los tres niveles del árbol, las tres triadas principales. Jochma y Binah, la Shin, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo en el cuerpo. La Aleph, Hesed y Geburah, hombro derecho, hombro izquierdo. Y Netzach y Od, la Mem, es decir, cadera derecha, cadera izquierda. Si miramos en el centro, está nuestra conciencia entre los hemisferios. En el centro del cerebro están las glándulas, especialmente la pineal y la pituitaria. Entre los hombros, no exactamente en los hombros, pero en el corazón y la garganta son dos energías creadoras. Y entre la Netzach y Od está también nuestra zona genital, nuestra capacidad de crear materia. No casualmente la Mem está ahí. Como vemos, esto es un sistema perfectamente creado. No es casualidad que las tres letras madres estén interconectando las tres dimensiones de emanación, formación, creación. Pero, ¿qué más se habla de las aguas? Si vamos a las escrituras, no quiero dar la chapa con esto, pero en Génesis 1.2, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Este es en el origen. 1.7, dividiendo las aguas entre las de abajo y las aguas de arriba. Es cortito, te lo leo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí está lo que te decía. Las aguas ya estaban ahí antes que cualquier cosa. Y dijo Dios que se haga la luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad. Y así llamó al día, a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así fue la tarde y fue la mañana un día. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Dios creó esa expansión dividiendo las aguas entre las que estaban abajo y las que estaban sobre ellas. Y así fue. Y Dios llamó a esa expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Es decir, el agua estaba ahí. El agua es una de las principales creaciones
materia, es lo primero de todo. Antes de que haya conciencia o voluntad, hombre, ser humano, estaban las aguas. Es la esencia divina por excelencia. Por eso es que el agua responde siempre a todo lo demás. Es importante entender que el agua está en todos lados, en ti, en el aire que respiras, en el cielo, en las aguas, en la tierra. Cada hebra de ADN es en sí la esencia del agua. Y eso nos lleva a una conclusión muy importante. Si nosotros podemos proyectar pensamiento, como veíamos en ese fragmento de video, la palabra guarda información. Proyectar pensamiento guarda información. La música guarda información. Y aquí vamos a algo importante, que esto es lo que te voy a pedir que hagas. Cada día, cada vez que bebas agua. Porque el agua en sí es solamente un recipiente más. Pero bendecir las aguas trae luz al mundo. Y quien bendice las aguas se asocia a esa luz. Hay una bendición específica. Puedes bendecirlas, puedes agradecerle, darle gracias. Ya vimos que todas las palabras edificantes nutren al agua de una energía particular. Pero hay bendiciones específicas que revelan luz divina en el agua y en tu entorno. Es una energía vibratoria que se suma a tu vibración. Aquí la puse en hebreo. Esto está en la descripción del programa. En hebreo, en castellano. Incluso hay una palabra en árabe. Son todas bendiciones que puedes hacer sobre el agua. Es cortita. Fácil de recordar. Pero te recomiendo que la notes para que la hagas, hasta que la recuerdes de memoria y se haga un hábito, porque asociarse a esta bendición es asociarse a la luz divina. Y no quiero hablar de las aguas circulando por el mundo, con mucha polémica. También es agua y también hay que bendecirla, pero ya llegaremos a eso más adelante. Bendito eres tú, el Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, que todo fue creado por su palabra. Otra vez la palabra. ¿Vas captando la importancia? No es solo un título bonito. Somos co-creadores y las herramientas ya nos las dieron, solo que no hemos tomado dimensión de cuán importante es usarla. Bendito eres tú, el Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, que todo fue creado por tu palabra. Si no te hubiera explicado todo esto antes, solamente pensarías, es una oración más, qué linda, qué interesante. No. La palabra guarda información. La vibración guarda información. El pensamiento guarda información. El cielo y las aguas no tienen las mismas letras por casualidad. Esto es una práctica que te recomiendo.
que hagas con todas las aguas en las cuales vas a estar inmerso, inmersa. Llámense aguas que inyectan, aguas con las que te bañas, aguas que bebes. Bendecir las aguas trae luz a tu vida primero y al mundo. Esto es lo más importante que quiero que entiendas y que hagas. Como sabes, soy un hacedor, no teórico, no filosófico, hacedor. Porque el hacer es lo único que puede modificar. Si sabemos, si entendemos, pero no hacemos, nada sucede en este plano. Es importante este plano, porque este plano es el mundo de la acción. Puedes elegir cualquiera de estas tres, o seguramente habrá más. Yo te recomiendo estas tres. Es la misma en hebreo y en español. Y la segunda es Bismillah, una palabra en árabe, que significa en el nombre de Dios. O sea, es lo mismo. Y esta es la oración para después de beber agua. Esto es para después que bebes por lo menos un vaso de agua completo. Si tienes un vaso o estás tomando alguna bebida que vas a tomar, por lo menos un vaso, después de beber, dices esta frase. Aquí está en hebreo y en español. Bendito eres tú, el Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, Creador de numerosos seres vivientes y sus necesidades, por todas las cosas que tú has creado para que viva con ellas el alma de todo ser vivo. Bendito es Él, que es la vida de los mundos. Esto es para después, cuando ya estás saciado, hidratado, por lo menos un vaso de agua. Dices esta oración, pero esta siempre antes. Sumamente importante. Te reitero, ¿le quieres copiar? Está en la descripción de este programa. Esto es de uso diario. Cada vez. Cada sorbo bendice las aguas. Porque esto también nos lleva a entender que nuestra alma es creadora. Como ya sabemos, nuestra alma, en Kabbalah le llamamos vasija. Vasija de recepción. ¿Vasija de qué? Del canal. Del fluir de la energía, de todo el árbol de la vida. Y como sabemos, también en Génesis, hagamos al hombre, dijo el Creador. Y creó a Adán. Y después fue hombre y después fue mujer. Es decir, que es todo uno. Hombre y mujer es una sola energía. Son dos polaridades de la misma energía. El masculino es dar, el femenino es recibir. En Kabbalah no hablamos de género, sino de acciones. Dar es masculino, recibir es femenino. Y esta creación a través del masculino y el femenino es lo que genera el movimiento de todas la creación. El masculino es eléctrico, el femenino es magnético. ¿Recuerdas? Energía magnética. Electromagnética.
eléctrico masculino, magnético femenino, la energía creadora electromagnética. Es nuestra estrella David. Es lo que utilizamos para meditar. Además de funcionar como una protección para tu alma, es una energía creadora. Pero ya somos creadores por naturaleza. Como vimos, el pensamiento, las emociones proyectan. La intención proyecta. Es información que se transmite, que fluye. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, son creadores. En esta serie, además de leer para crear con la palabra, vamos a sentir. Vamos a conectar con un profundo sentimiento en ti. El sentimiento del amor. Porque la energía del corazón, la energía electromagnética del corazón, es descomunal. De modo que eso nos hace darnos cuenta de que tenemos que ser muy conscientes de lo que sentimos. Y muchas veces no lo somos. Porque todo vibra. Todo es vibración. La emoción crea. Hay dos emociones principales, el miedo y el amor. No debo decir dónde puedes encontrar el miedo hoy por hoy. Hay quienes se benefician de esta vibración, de que vos vibres en miedo. No importa qué, quiénes, cómo ni dónde, solo importa que existen. Y está bien que existan, porque su acción fomenta mi acción. Yo decido cuál de las dos voy a experimentar. Tú decides cuál de las dos vas a experimentar. Ambas son igualmente creadoras. ¿Y cómo me doy cuenta cuál estoy viviendo? Solo observa tu entorno. Y te darás cuenta cuál es la energía que estás usando para crear tu realidad. Aquí vamos a elegir una. Y vamos a comenzar a crear desde esa energía. Además de que ya sabemos que la palabra creadora la vamos a utilizar. Pero también vamos a utilizar la vibración del amor. Y para eso simplemente vamos a utilizar nuestras técnicas que siempre usamos en este canal. Para conectarnos a nuestra propia emoción interna. A nuestra propia capacidad de amar. Porque hay algo interesante y que me ha llevado a tener una conclusión hace un tiempo. De cuánto amor se necesita para la humanidad. ¿Cuántas personas necesitamos? Hay una teoría muy sencilla que dice que es la raíz cuadrada del 1% de la población total la que necesitamos para que la humanidad dé un salto de conciencia muy grande. Esa cuenta, ahí lo hice en una tablita muy sencilla, da cerca de 8.000 personas, 8.300 personas.
Vos decís, wow, no son muchas, 7 mil millones, 8 mil personas, estamos regalados, ya estaríamos en la novena dimensión si esas 8 mil personas estuvieran conscientes, conectadas y vibrando en amor. Si mirás un poco hacia afuera, te darás cuenta que no están las 8 mil personas necesarias de esa mínima masa crítica que necesitamos para que la humanidad dé un salto de conciencia. Y esto me llevó a preguntarme algo. ¿Cuál es la única manera en que lleguemos a tener esas 8.000 personas? O, puesto de otra manera, planteada de otra manera, la pregunta es, ¿qué opciones hay para que lleguemos al 1%, a la raíz cuadrada del 1%. Y solamente hay dos opciones, y es la inquietante. La primera, y es en la que la mayoría pensaría, bueno, tiene que haber más personas despiertas, conscientes, vibrando en amor, meditando. Pero no es la única opción. Hay dos variables aquí. O hay más personas que despiertan, o hay menos población en el mundo. Lo importante es la raíz cuadrada del 1%. O logro aumentar el porcentaje de despiertos, o hay que reducir el porcentaje total. Y esto no es ninguna teoría de conspiración. Estamos adentrándonos cada día en la era del Mesías, en la era del Mashiach. No es opción. No es opción, no es que esto llegará cuando se nos ocurra a la humanidad tener la conciencia suficiente. Hay un tiempo y se nos está acabando. Y el Creador tiene muchos recursos. Para reducir la población, para que queden en proporción más despiertos que dormidos, o al menos el 1%. ¿Entiendes este concepto? Esto me ha quitado el sueño durante bastante tiempo. Ya no, porque entiendo que hay que hacer, hay que accionar, y eso vengo haciendo y lo seguiré haciendo. Es parte de mi trabajo y me descubrí en este trabajo, pero también es parte de mi compartir. Hasta hace un tiempo pensaba, qué pena por los que no alcancen a despertar y tengan que partir. Luego entendí que es una opción. Tenemos la opción de elegir. Eso quiere decir que quien no despierta es porque no quiere hacerlo o no puede hacerlo. De todas maneras, es perfecto y no depende de nosotros. Ya lo he hablado muchas veces. Todos tenemos la capacidad creadora. Hay quienes se dan cuenta, hay quienes no. Y no es que no haya información. Como veíamos al principio, al inicio del milenio, llegó esta información a nosotros de una manera, entre comillas, científica. Esto ya se sabía a nivel místico durante milenios. Pero para la población general, adoctrinada en el método científico,
donde se hay que medirlo, probarlo, mostrar evidencia, por más que en ocasiones pasan de ello. Pero ha quedado esa idea de que si no lo puedes probar, medir, no existe. Bueno, aquí hay evidencias, pruebas, mediciones de que existe. Aún no lo hemos entendido. Hay quienes sí, hay muchos. Por eso es que hay que vibrar en la energía electromagnética adecuada. Hay que entender nuestra capacidad, nuestro poder, nuestra capacidad de amar. Esto lo dejaré para otro video, pero el tema del amor es muy importante a nivel creador. Espero haber sido claro en la exposición. Igual seguiremos. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, que es la más importante. Porque vamos a comenzar a crear. Primero tu realidad y después la del mundo. Hoy vamos a utilizar dos. Vamos a crear con la emoción y vamos a crear con la palabra. Para la emoción vamos a utilizar una vibración de amor y para la palabra vamos a utilizar una oración muy conocida en el canal, Anabe Joaj. Como sabemos, Anabe Joaj está relacionada con las siete dimensiones inferiores desde Gesed a Malhut, es decir, los siete días de la creación. Que aquí no lo mencioné, pero Seiram Pim está relacionado con la letra Vav del tetragramatón y con la letra Aleph, el aliento de vida. Es decir, que la creación es en sí el aliento de Dios para crear. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar creando con la emoción. Esto es práctica, ¿eh? Primero que nada, es práctica. Luego vamos a seguir profundizando más y más y más y más y más para darnos cuenta las posibilidades que tenemos para crear, para co-crear, para existir, para coexistir. Así que bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a dar un viaje a nuestro interior. Vamos a conectar con la energía del corazón, tu corazón, y vamos a conectar con la energía de tu mente, porque vamos a buscar momentos en los que has sentido, vivido, pleno amor. ¿Cuándo? No importa, tu mente te dirá y te mostrará el momento. Aquí vamos a empezar a utilizar programación neurolingüística, una de las herramientas fundamentales de mi trabajo. Así que lo que vamos a hacer es conectar tu emoción, conectar tu memoria y conectar tu vibración al amor. A un momento donde has vivido pleno amor. Bien, comencemos. Vamos a comenzar cerrando los ojos. Respirando profundamente. Una vez más. Inspiramos profundamente. Relajas tus pies, tus piernas, tu espalda. Con cada inspiración te relajas más profundamente.
Relajamos los hombros, los brazos, el rostro, el cuello. Totalmente relajado nuestro cuerpo. Ahora vamos a tomar conciencia de nuestro corazón. Vamos a sentir los latidos del corazón. Simplemente pon tu mano sobre tu corazón, tu mano derecha, y sobre ella la mano izquierda. Conecta con los latidos de tu corazón. Y ahora vamos a pedirle a tu mente inconsciente, que te lleve a un momento donde has vivido, donde has experimentado el máximo amor de tu vida. Solo deja que se presente una imagen, un momento, no importa cuál. Solo deja que tu mente te diga, en este momento tú has vivido infinito amor. Y vas a comenzar a conectar ese pensamiento, ese recuerdo con tu corazón. Sientes los latidos del corazón, latiendo en armonía con ese momento. Con esa imagen, con ese recuerdo, con esa vivencia de pleno amor que has vivido en esta vida. Simplemente siente, vibra en ese amor. Siente cada una de tus células de tu cuerpo vibrando en esa misma frecuencia de amor. Vive esa experiencia, recuerda el lugar, las personas, el momento, los sonidos y conecta cada célula de tu cuerpo en esa vibración completa de amor. Ahora te vas a visualizar dentro de una estrella de David, como hacemos siempre en la meditación, pero tu vibración está intacta dentro. La estrella de David solamente te protege. Toda tu capacidad vibratoria está dentro de esa estrella de David. Conecta ahora nuevamente tu cerebro, tu corazón, con ese amor, con ese recuerdo. Siente todo tu cuerpo vibrando en esa misma creación, desde el amor. Y ahora vas a proyectar desde tu corazón como una luz muy blanca. Esta vibración, esta intención de vivir en amor a toda la humanidad. Vas a visualizar enfrente de ti todo el planeta Tierra. Y desde tu corazón, como un gran reflector, vas a iluminar a la Tierra. Y vas a sentir como esa energía vibratoria resuena en cada rincón del mundo.
y toda la humanidad vibra en esa misma frecuencia. ¿Ves cómo las mentes son liberadas de todos pensamientos, de toda duda? ¿Cómo los corazones vibran en simpatía con el amor? Y recuerdan más y más y más esa conexión. Y ves la humanidad entera vibrando en simpatía con el corazón de la Tierra. Sientes la humanidad en armonía con la Tierra, con la creación, las aguas. De abajo las aguas de arriba vibran en simpatía con tu corazón. Toda la humanidad resuena con el amor que le proyectas. Inspira profundamente. Una vez más. Más. Y ves cómo la humanidad resuena y ha quedado vibrando en ese amor. Inspiras una vez más. Y abres los ojos. Solo inspira. Y vuelve. Muy bien. Vamos ahora a crear con la palabra. Vamos a enviar a toda la humanidad estas frases. Vamos a leer a Nabejoaj para todas las almas del mundo. Para crear todo un ímpetu. Ya están vibrando en ese amor que le hemos proyectado. Ahora esa energía está maleable para recibir el poder creador que nos da a Nabejoaj. Así que comencemos. Si no conoces la frase, tienes la transliteración abajo para ir repitiéndola. La oración dice: Ana bejoach gedulat yeminecha tatir serura. Kabel rinat amecha sakvenu tacharenu nora.
Nagibor Dorshei Yihudeja. Kebabat Shamrem. Barhem Taharem. Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Hasin Kadosh Verov Tuvha. Naela Dateja. Yahid Ge Leamha Pene. Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel. Ushma Saakatenu. Yodea Taalumot. En voz baja decimos Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Una vez más. Anna Bejoach Gedulat Yemineja Tatir Serura. Imagina que proyectas estas palabras a toda la humanidad. Kabel Rinat, Ameja Sagvenu, Taharenu Nora. Na Givor Dorshei Yihudeja, Kebabat Shamrem. Barhem Taharem, Rahamei Sitkateja, Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Naela Dateja. Yahid Ge Leamha Pene, Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Taalumot. Baruch Shem, Kevod Malhuto. Leolam Baed. Última vez. Estamos enviando esta energía a todas las almas para darle forma a esta nueva humanidad vibrante en amor. Última vez. Proyecta esta palabra al mundo entero. Ana Bejoach Gedulat Yemineja Tatir Serura. Kabel Rinat Ameja Sakvenu Taharenu Nora. Na Givor Dorshei Yihudeja Kevavat Shamrem. Barhem Taharem. Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Hasin Kadosh Verov Tuvha Naela Dateja. Yahid Ge Leamha Pene Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel Ushma Saakatenu Yodea Taalumot. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Inspira profundamente. Y ahora, solo piensa que todas las aguas del mundo están vibrando con esta cristalización, con esta energía. Cada persona del mundo, su cuerpo, ha recibido un shot de energía creadora, de amor, de liberación, de protección. Bueno, ya sabemos que es Ana Bejoach. Es una energía sumamente poderosa y sumamente creadora. Hoy, todas las personas del mundo están en esta vibración. Esto es todo por hoy. Gracias
por estar ahí, gracias por participar, gracias por sumarte a vibrar en amor, a co-crear tu propia realidad primero que nada, pero en conjunto la de toda la humanidad. Preguntas, comentarios, por favor, en la caja de comentarios. Gracias por ese like, gracias por compartir, gracias por tus comentarios. Siempre los respondo, así que si tienes alguna pregunta o duda, la puedes dejar en los comentarios. Gracias a todos aquí en vivo y por su participación. Un fuerte abrazo. Excelente. Bueno, aquí está Estados Unidos, México, El Salvador, España, Argentina, Chile. Wow, qué maravilla. Gracias a todos por estar en vivo. Esto lo iremos haciendo día con día. Es el momento y es el siguiente paso. De Rusia, Moscú. Gracias, Javier. Estamos en todo el mundo. Qué bendición. Qué bendición. Solo imaginen estos cristales por todo el mundo. Wow. Gracias, de verdad. Nos vemos en el siguiente programa. Hoy a la tarde, en vivo, el Séptimo Palacio, a las 5 horas de México, 8 horas de Argentina. Para seguir hablando de otros temas interesantísimos también. Gracias a todos. Que tengan una muy feliz jornada, un muy feliz día, una muy feliz noche para quienes estén llegando a esa hora. Nos vemos en el siguiente programa para seguir co-creando nuestra realidad. De verdad, la que queremos. Un abrazo. Así es, Mariana. Una red de amor infinito.